Reinaldo Jiménez, propietario de la ferretería La Opción, ubicada en la calle Caonabo, próximo al cementerio nuevo del sector El Ciruelillo en esta ciudad, denunció que en menos de un mes, más de 700 mil pesos y mercancía ha sido sustraído de su negocio. Agrega que a la fecha las autoridades no han investigado, por lo que se mantiene en total incertidumbre. En esta ocasión a mí ya esta es la séptima vez en un mes que ya penetran esta ferretería. Ya estoy hastiado de los robos. Bien, en esta última vez se llevaron un aproximado de 200 mil pesos. ¿200 mil pesos? En mercancía. ¿En mercancía? Mercancía. ¿Qué se llevaron? Se llevaron pulidora, taladro, topí, en fin, una serie de cosas, abanico, de la marca Diwa, y se llevaron abanico KDK, se llevaron abanico Daiwa, entre otros artículos. ¿Qué llamado le hace usted a las autoridades? Bueno, a las autoridades que hagan hincapié, ya que esta ola nos está sacudiendo cada día más, la población no aguanta más. Nada, que ponga carta en el asunto, porque ya la paciencia a mí, todo tiene un límite. Ellos están para mí y yo estoy para ellos. Entonces, yo no quiero arriesgar esta mi familia, pero estamos para ellos, porque ellos están para nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Tirar para adelante igual que ellos. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.